Estamos, como mencionabas, con la fiscal Rosa Noguera para poder tener detalles sobre la investigación que está llevando a cabo respecto a este hecho trágico ocurrido tras un partido de fútbol. Doctora, muy buenos días, si nos puede detallar justamente la investigación que está llevando a cabo. Sí, muy buenos días. Estamos en el inicio de la investigación de este hecho tan grave, ¿verdad?, donde falleció un menor. Y aparentemente también existen otros menores o otro menor que está involucrado, que es lo que vamos a iniciar ahora la investigación. Doctora, ¿inicialmente pensás convocar a las personas que tuvieron participación en la organización y demás cosas? Al inicio sí, porque fueron los organizadores, son los que tienen que saber, porque hay muchas versiones. Y de repente también hablan de que hay un menor involucrado y también dicen otros menores. Pero los padres le llevaron al menor a la comisaría a presentarles. Él también tiene que comparecer acá, pero por supuesto es un menor que no va a poder tampoco hablar así. No, si quiere... Primero, luego que si es indagatorio, ustedes saben que no tienen la obligación de declarar. Y es otro el tratamiento. Decías, doctora, que también vas a analizar las condiciones, la ambulancia, las emergencias, los primeros auxilios. Sí, lo que voy a hacer es también, porque en un torneo, cuando se hace un torneo, tengo entendido, y es lo que generalmente ocurre, ¿verdad? Tiene que estar, la ambulancia tiene que estar bien equipada. Creo que no contaban con ambulancia, no comunicaron a la policía, no comunicaron al Ministerio Público, y no había nada preparado aparentemente, pero por eso voy a citarle a todos los responsables, a los organizadores y al supuesto dueño también del donde se realizó de la cancha. ¿Ustedes tienen claro, doctora, porque hay versiones de que supuestamente no fue un joven quien estaba participando, quien estaba jugando, quien había golpeado a este joven? ¿Usted qué sabe de eso, doctora? Y absolutamente nada. Por eso yo no quiero decir algo que no tengo certeza, no tengo ninguna certeza, porque no me dijeron tampoco eso, me contaron. Eso se está diciendo, dicen que, pero yo no quiero entrar en ese... La labor del Ministerio Público a partir de ahora, ¿cuál va a ser? O sea, ¿cuáles serían las diligencias que su fiscalía va a realizar a partir de este instante? Todas las que fueran necesarias, porque primero, por los organizadores que van a ser llamados, el técnico, los jugadores que participaron, y sabemos que en un partido de fútbol siempre hay muchas personas, no puede ser que no haya nadie que haya visto lo que pasó. Y eso es lo que a mí me extraña. Nadie se acercó a decir, pasó esto. Dicen que, y yo no me puedo dejar llevar por eso. ¿Qué hechos punibles se podrían aplicar tanto al presunto agresor como también a los organizadores del evento, los adultos responsables? No, y acá ya estamos hablando de un homicidio, porque primero comenzamos con lesión grave, que fue agravándose y ya no salió el menor, ya falleció. Homicidio estamos hablando ya. Homicidio en grado 12 sería... Y a eso yo tengo que ver cómo ocurrió. Y en cuanto a los organizadores, doctora, ¿ellos algún tipo de responsabilidad penal también tendrían? Y tienen que tener, por lo menos, quiero escucharles a ellos. Una responsabilidad más bien administrativa deberían tener también, porque tendrían que organizar como corresponde un evento como ese. No puede ser que estos menores estén jugando, porque ellos siempre están con sus padres y también ellos van a ser citados. Ahora, doctora, me decías hace rato que no se comunicó a la policía, no había ambulancia como corresponde, una serie de negligencias. Sí, es lo que a mí me comunicaron los personales de la comisaría 16. Me dijeron que no fueron ellos informados del evento en ningún momento. Además de eso, también la negligencia consiste en no tener
por ejemplo, ambulancias, no contar con personales que deberían estar en ese evento, ¿verdad? ¿Es imputable el joven de 14 años en caso de haber sido el agresor? A partir de los 14, sí. Ahora, doctora, con esta situación, ¿quiénes fueron los llamados a declarar el día de hoy? Los organizadores, exactamente. Los nombres no tengo a mano, no les puedo decir, pero sí los organizadores, el dueño del local y sobre todo los padres de los menores, en este caso el menor que falleció, no, ¿verdad? Pero los que supuestamente participaron. Si es uno o son varios, voy a ver después. ¿Y eso está ya? Aún no. Uh-huh. Uno de ellos se presentó ante la comisaría con sus padres, ¿verdad? Negando, por supuesto, la participación del mismo. Pero las investigaciones comienzan ahora. Uh-huh. Sin problema, vamos entonces, a estar. ¿Hoy van a declarar o tendrían que declarar o fueron llamados a declarar los organizadores solamente? Todos fueron llamados, inclusive el menor que va a venir con sus padres. Aquí sería la declaración del jugador. Aquí a las 9 de la mañana. Gracias. Ahí está lo que nos menciona entonces la fiscal Rosa Noguera respecto a la investigación que están llevando a cabo adelante también sobre este hecho trágico, el fallecimiento, la muerte de este joven adolescente luego de este partido de fútbol aquí en la zona del barrio San Pablo Mabel. Muchísimas gracias, Brian. Volvemos nosotros acá a estudios. Y la pregunta, Iván, es, no sé si ustedes ya preguntaron, ¿cuál es la expectativa que le espera al presunto autor? Sí, en este caso la fiscal ya, de hecho, hizo para explicar, en esta conferencia lo que justamente se buscaba era saber si la fiscal iba a considerar eventualmente la figura del homicidio. Ya confirma. Homicidio. Que a partir de 14 años... A partir de 14 años una persona ya es imputable. Bueno, ahí se abren de vuelta varias ramas. En la figura del homicidio puede ser calificada la conducta culposa o dolosa. O dolo eventual también se usa mucho ahora. Pero tenemos que tener en cuenta que en el peor de los casos, si se comprueba que el muchacho de 14 años, principal sospechoso, si se comprueba que él es el responsable, puede ser castigado con una condena de hasta solo 8 años. La ley castiga con penas de hasta 8 años nomás a menores de edad. No tiene antecedentes. Vamos a suponer que él se le va a condenar. Se le va a descontar sí o sí un año porque no tiene antecedentes. O sea, si tiene ahora 14, va a haber hasta los 23. A los 23 ya tendría que saber, no, 20, 22. A los 22 años ya tendría que 22, 23 años. En este caso, ayer se presentó ya con los padres en la comisaría y luego en la fiscalía el menor de 14 años señalado como responsable. ¿Quién les indica? El propio técnico de su equipo. ¿Y qué es lo que pasó? Básicamente, para ir explicando el contexto, el comisario Juan Velázquez es el subjefe de la comisaría 16 del barrio San Pablo de Asunción. Él explicó detalladamente qué fue lo que ocurrió. Punto uno, no avisaron los de la escuela de fútbol que iba a haber evento. Y después también, supuestamente, según la policía, le dejaron abandonado al chico en el hospital. Nos vas a contar.